escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. ¿Tequila doble? Claro, de fondo y sin miedo. Pati Cuevas y Ale Domínguez les compartiremos temas de interés general con diversos especialistas. Así que no se muevan, que esta tertulia está por comenzar. ¡Salud! Hola, hola, pues muy buenas tardes. Hoy, 23 de diciembre, amigos de Tequila Doble, gracias por sintonizarnos una vez más en este su programa. No olviden que nos pueden escuchar a través de www.proyectoradiomx.com, a través de Facebook Live, de la página de Tequila Doble, por supuesto, y también de Proyecto Radio MX, y también a través de YouTube. Hola, hola, Ale, pues ahora nos tocó estar en casita. Así es, mi querida Patti, pero deja veo por qué no me puedo ver. Ay, ni modo, amiga, esto es cosa de la tecnología que nos agarra desprevenidos de repente. No, es que sabes que me conecté del celular para poder estar, pero no puedo. A ver, deja veo qué hago, pero bueno, mientras platícanos, Patti, ¿cómo vamos? Tú relájate, amiga. Pues sí, fíjate que, pues, debido a que ya entramos una vez más a semáforo rojo, pues que el jefe nos da la instrucción. Saludos, Jorge Escamilla, muchas gracias por tu preocupación y por estar, pues, siempre al pie del cañón, ¿no? En la estación, y tú como líder, como jefe de Proyecto Radio MX, pues nos dio la indicación que desde casita transmitiéramos, y bueno, nosotras somos muy obedientes y por eso estamos desde casita. Así es, mi querida. Lo logré. ¿Ya? Ya estoy aquí. ¿Cómo ves, Ale? Pues, fíjate que yo creo que está bien que nos regresaran a semáforo rojo, porque la situación está muy, muy complicada. Y de verdad, amigos de Tequila Doble, desde el fondo de nuestro corazón les pedimos que no salgan de su casa. De verdad, está muy difícil, los hospitales ya están saturados, los médicos están extremadamente cansados y hay que pensar en ellos también, porque si la gente se sigue enfermando, pues ellos ya no se dan abasto. Imagínense si los médicos dijeran, ¿saben qué? No voy a trabajar, y están en su derecho. Así es que hay que seguirse cuidando, ¿verdad, Patita? Claro, pero una buena noticia, Ale. Bueno, una mala y una buena. A ver, venga de ahí. La mala es que, bueno, el maestro Armando Manzanero, pues desafortunadamente está pasando por una situación muy difícil de salud. Fue, pues, contagiado por este virus y ya tiene varios días hospitalizado. Hemos puesto toda la información y todos los detalles a través de nuestra página de Tequila Doble en Facebook e Instagram. Ajá. Pero fíjate que, pues, ayer había habido rumores, ¿no?, de que su estado de salud era grave y que lo habían intubado y bla, bla. Entonces había como muchas especulaciones alrededor de esta información, y lamentablemente, pues, ayer se envió un comunicado de prensa en el cual, pues, su familia y médicos aseguran que, pues, efectivamente tuvo que ser intubado el maestro Armando Manzanero, esperando que con esto haya una pronta recuperación, una mejoría notable, pues por este, pues, lamentable proceso que está viviendo don Armando Manzanero. Y bueno, desde aquí le deseamos a su familia que pronto pasen este trago amargo. Yes. Al parecer ha habido avances favorables, ¿no? Esta situación, este método, pues le ha ayudado a poder continuar luchando contra este virus, y bueno, esperamos de todo corazón que se recupere muy pronto uno de los más grandes compositores que ha dado nuestro país, ¿no? Inclusive hace unas semanas le hicieron un homenaje en Mérida. Entonces, bueno, pues habrá que esperar a que todo marche y fluya a favor de este gran compositor mexicano. Así es, mi queridísima Patti, pobrecito
de nuestro querido Armando Manzanero, porque la verdad es un gran compositor, como tú lo dices. Pero para que vean, nadie está exento de enfermarse y hay muchas personas que son de alto riesgo por la edad, porque el tren de vida que llevan o lo que sea. Cuídense, de verdad, cuídense, quédense en casa. Y fíjate que la frase del día de hoy viene muy ad hoc. Esta frase la dijo Ronald Reagan, que es expresidente de los Estados Unidos, y dice así: la Navidad no es una fiesta que celebremos individualmente, ni como una nación, sino como una gran familia. Y yo creo que tiene toda la razón. Todos somos una gran familia, somos la humanidad y debemos de ver unos por otros, estar tomados de la mano y decir, ¿sabes qué? Yo te ayudo. Y por eso hicimos nuestra campaña, Pati. Es correcto, Ale, pues hablemos de nuestra campaña Da Lata con Amor. Queremos agradecer muchísimo a toda la gente que se ha sumado a esta linda campaña. Ya tenemos varias despensas preparadas. Ale lleva toda la logística de las personas que muy amablemente y con un gran corazón han cooperado a esta labor social que me parece increíble. Tenemos previsto alargarla un poquito más debido a esta situación del semáforo rojo. Entonces todavía pueden seguir depositando, pueden seguir sumándose, porque en cualquier momentito agarramos las bolsas y a repartir, mi Ale, muchas despensas. Oye, Pati, a ver qué nos trae Santa de parte de todos ustedes para la campaña de Da Lata con Amor, ¿no? Vas a ver que sí, Ale, mucha gente se va a seguir sumando. La verdad es que yo quiero agradecer muchísimo a todas las personas que han dado, ¿no? Que han dado un pedacito de su corazón para que estas personas de escasos recursos pues tengan que llevarse a la boca, ¿no? Y como bien lo pensaste y lo analizaste, Ale, pues es una campaña de dar lata, ¿no? Lata con amor, como bien dice, y lata nos referimos a alimentos enlatados, ¿no? Que ellos puedan comer, que ellos puedan disfrutar, ¿no? Y ¿sabes qué? Y no está de más reconocerles, porque como ya se los habíamos dicho que lo que nosotros queremos es transparencia, ya tenemos varios pues donadores, varias personitas que ya nos depositaron a la cuenta de Banamex, que está a mi nombre, en la que hemos estado subiendo en todas nuestras redes sociales y también en Proyecto Radio MX. Y los voy a nombrar rápidamente: a Mireya Escudero, a Claudia María Gasca, Ricardo Arellano, Daniel Contreras, Dulce Berenice de la Cruz, Gloria Calleja, Cintia Díaz, Mirna Vigil, Víctor Otero, Alejandra González, Víctor, el hijo de vecino, que no quiso que dijéramos su nombre, pero bueno, Omar Chavira, okay, Domínguez, a Carola de la Portilla Domínguez, a Marco Jaques y a Lulú Hernández Marín. De verdad, muchísimas gracias a todos ustedes por su aportación. Y sí, un mega aplauso para ti, porque la verdad es, no están dando lo que les sobra, están dando amor, están dando un pedacito de lo que ellos tienen, están compartiendo su prosperidad y su abundancia, que eso es lo que nosotros debemos de hacer para que se nos retribuya. Es correcto, mi Ale, y bueno, pues es casi momento de ir a un corte. Muchísimas gracias a todos, y bueno, no dejen de donar, no dejen de seguir depositándonos, porque en cualquier momentito tomamos esas despensas y nos vamos a repartir. Paramos un poquito por esto del semáforo rojo, la entrega, pero la campaña sigue. Así es, nada más nos da instrucciones. La campaña sigue, ¿verdad? Así es, Pati, ya nada más nos da instrucciones Jorge Escamilla de poder salir, porque pues obviamente... Pues vamos a un corte. Ya sé. Es momento de ir a un corte, Alecita. ¿Aún no terminas la prepa por falta de tiempo? En Eleva Educación te preparamos en solo 12 semanas para que obtengas tu certificado. Rápido, con validez oficial y una garantía por escrito de satisfacción total. Si no pasas tu examen, somos los únicos que te devuelven el 100% de tu dinero. No tenemos reprobados hasta el momento. Si tienes 18 años o más, esta es tu oportunidad. Eleva tus posibilidades. Ven, inscríbete y forma parte de Eleva. La manera de enseñar y aprender ha cambiado. Y en Academia Manabu Tamení por un aprendizaje integral nos queda claro. Tu
ofrecemos cursos de actualización, clases de idiomas, capacitación y nivelación académica para alumnos y docentes. Empleando la metodología Hayasaka, con técnicas digitales actuales, ejercicio físico y mental, musicoterapia, control de sueño y marionetas. Búscanos en redes sociales como @academiamanabutamení o al 55 3017 5776. Proyecto Radio MX con sentido social quiere desearte una feliz Navidad. A la sana distancia te mandamos un abrazo y nuestros mejores deseos. A pesar de las adversidades, estamos contigo. Quédate en casa. Quédate en casa. Y disfruta de nuestra programación en estas fiestas decembrinas. ¡Feliz Navidad! Si crees que lo sabes todo en el medio musical y quieres saber más, o de plano no tienes ni idea y te interesa conocer sus más oscuros secretos, conéctate y escucha Amplificando, donde escucharás música nueva, entrevistas, invitados y sesiones en vivo. Amplifica tus sentidos y tu visión musical. Todos los irreverentes lunes de 8 a 9 de la noche. Síguenos en Facebook como @amplificando. Recuerda descargar la aplicación Proyecto Radio MX, disponible para Android. Proyecto Radio MX.com, con sentido social. No te pierdas todos los lunes de 9 a 10 de la mañana. Construyamos juntos con Luis Triana. Programa de emprendedores para emprendedores. Solo por Proyecto Radio MX con sentido social. ¿Sabes, mi amor? Pórtate bien. No debes llorar. Ya sabes por qué. Santa Claus llegó a la ciudad. Pues ya estamos de regreso. ¡Ay, ya estamos bien navideñas! Nos faltaron nuestros gorros. Con este temita. ¡Ay, ya sé! Pero bueno, pero ya se siente el espíritu. Mira, yo vengo de rojo acá como muy navideña ya. El rojo, a mí me encanta el color rojo y cualquier oportunidad que tengo es bueno para usarlo, yo soy la más feliz. Ok, ¿no? Pati. Así y, es. Bueno, Ale, pues ya es momento de dar paso a nuestra invitada del día de hoy. Pues sí, el día de hoy nos va a acompañar una hidromante y vidente, que es Mishanti, que nos viene a hablar precisamente del momento que acabamos de pasar del ángel de la Navidad, que llegó el día 21 de diciembre, y ya la tenemos aquí con nosotros. Hola, Mishanti, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, hermosa? Muy bien, Mishanti. Bienvenida, mi Santi. Ya tengo el ángel listo y el cesto de cobre y las monedas listas. Eso. Ya tengo listo. Pues listo, mi Santi. A ver, se los pongo aquí para que lo vean. Aquí está. Ok. No sé si se alcance a ver. ¿No lo puedes mostrar un poquito así hacia tu cámara, mi Santi, porfa? A ver, aquí está. ¡Ay, qué hermoso! ¡Eso, la... mira qué belleza! ¿Y lo ven? ¡Sí, ya lo vemos! ¡Está hermoso! ¡Sí, mi Shanti! ¡Precioso! Es el ángel de la precioso, Navidad. ¡Precioso, mi Shanti! Bajó el día 21 a las 7 de la noche, pero se va hasta el día 24 de diciembre. ¿Todavía okay lo pueden hacer? ¡Sí, mi Shanti! Oye, pero platícanos, por favor, el significado de este ángel y qué podemos hacer como para estar todos en sintonía con la llegada de este precioso ángel. Bueno, necesitamos un cazo de cobre como este. ¿Lo están viendo? Sí. Ajá. Maíz. 12 monedas de 10 pesos como estas. Y vamos a hacer 12 peticiones. Primero que nada, la salud. Yo deseo en armonía con el universo, bajo la gracia y de manera perfecta, la salud plena para mí y para todos mis seres queridos. Okay. Quiero el efectivo para gastar, ahorrar y vivir. Cohesión familiar, que mi familia esté unida en luz, paz y armonía. Buena fama, que la estrella de Belén me preceda y me dé buena fama donde quiera que yo esté.
hijos sanos, bien okay. formados, con buenas carreras, buenas parejas y exitosos. Benefactores, gente útil a mediarias de labor de trabajo. Benefactores y viajes, que tenga buenos benefactores que me ayuden en mi carrera, en mi diaria labor. Van depositando las monedas en el caso de cobre, una por una. Luego pedimos por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador para que lleve nuestro país a buen puerto. En el otro, que sigue, piden lo que ustedes más quieran en este momento. Yo quiero una sección y no que vengan a mi casa a grabarme, sino poner una sección en el estudio. Luego le vamos a poner espiguitas de trigo como estas, 12, y con eso lo coronamos. Así como esto, así lo dejamos. Coronado qué con bonito. Espiguitas de trigo. Son ¿y hasta 12 cuándo? Pedimentos. 12 pedimentos. Ok, mi gente, ¿y hasta cuándo lo podemos realizar? Hasta el día 24 de diciembre, que se ve el ángel de Navidad a las 12 de la noche. Oye, mi Shanti, y por ejemplo, ¿de qué color podemos prender la vela para hacer nuestras peticiones? Dorada. ¿Qué tipo de incienso? Dorada. Vela dorada. Vela dorada, sí. ¿Y qué incienso? Es el color del sol. ¿Qué es el color del sol? Ok, mi Shanti. Sí, hermosas. ¿Nos puedes platicar un poquito del significado del ángel de la Navidad, mi Shanti, por favor? Bueno, se llama Abundia y viene baja a la tierra con la misión de dar. Llegó el día 21 a las 7 de la noche y se va el día 24 a las 12 de la noche. Él baja con la misión de dar y bajó el día 21 a las 7 de la noche. Tenemos que haber hecho la meditación. Yo lo puse en Facebook y puse también el ritual del caso de cobre. Lo pueden buscar en Facebook. michantihidromante@yahoo.com. Ok, está el ritual. Muy bien. ¿Y cuál es el origen de este ángel, Michanti? Bueno, él baja a la tierra con la misión de dar y este origen, pues lo dio el niño Jesús. El niño Jesús. Oye, Michanti, y por lo que yo he leído, que el ángel de la Navidad acompañó al arcángel Gabriel hasta el portal de Belén, ¿no? Exactamente, así es. Al arcángel Gabriel, el ángel de Navidad, fueron juntos a arrullar al niño Jesús cuando nació. Por eso es la conjunción planetaria, ¿no? Exactamente. Que se vio, ya se vio, pero no se vio porque estaba muy nublado y llovió ese día. Pero sí hubo la conjunción planetaria de la estrella de Belén, que hace 800 años que no se veía. Oye, Michanti, decían que, bueno, como hubo lluvia y estuvo nublado, que a lo mejor esto era pues un signo de que no iba a haber tanta prosperidad y tanta abundancia, que no era un buen augurio. No, pero sí, yo creo que la prosperidad también, la lluvia es prosperidad, ¿no? Claro que sí, la lluvia, si no llueve no hay frutos, no hay maíz, así. No hay abundancia, tiene que llover. Así es, hermosas. Oye, pues muy interesante, Michanti, y platícanos un poquito, por ejemplo, para nuestra casa, ahorita estos días antes de que se vaya el ángel, podemos ponerle, tenía entendido que se les puede poner dulces, o a lo mejor aromas, cítricos, ¿qué más podemos? Tienes que poner 9 naranjas o 9 mandarinas y nochebuenas, hay que poner esas nochebuenas. Oye, Michanti, pero ahorita que todo mundo estamos confinados otra vez, que no podemos salir, ¿qué podemos hacer teniendo cosas en nuestra casa? Pues hay que ponerle las naranjas y las mandarinas y dulces o chocolates. Los súper sí están abiertos. El súper sí está abierto. Ok. El único que está abierto. Podemos escaparnos a la tiendita de la esquina y a lo mejor comprar los dulces, obviamente bien protegidos, ¿no? Sí, claro, el Oxxo está abierto. El súper está abierto, pero sí, los centros comerciales no, pero el súper está abierto. Ok, Michanti, muy bien. Oye, ¿y los inciensos? ¿Qué tipo de inciensos podemos prender en nuestra casa? Incienso de sándalo para la prosperidad, de jazmín para la paz y de rosas para el amor. Ah, ok, perfecto, Michanti. Pues, no sé si quieras darnos tus redes sociales, tus próximos proyectos. Mi correo es michantihidromante@yahoo.com.
y en Facebook Vigilante Hidromante, y mi teléfono 55-5-434-7484 o 55-56-3104. Oye, ¿das consultas? ¿Estás dando ahorita consultas? Por teléfono nada más, porque ahorita por el COVID no recibo. Claro, okay. Pero sí estás trabajando, o sea, sí estás recibiendo. Por teléfono. Oye, mi gente. Pues, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes, hermosos, por invitarme. Fue un placer. No, gracias a ti. Muchas gracias, hermosas. Que no sea la última vez. No, no para nada, mi gente. Espero que la próxima vez podemos tenerte presencial, ¿no? Pues si no hay COVID, con mucho gusto. Así es, pues sí, esperemos. Shanti, que tenga muy bonito día. Igualmente. Muchas gracias. Adiós, hermosas, gracias por la entrevista. No, gracias a ti, mi Shanti. Bye, las quiero. También nosotras. Bye. Bye. Oye, Ale, y pues no sé si ya se haya conectado nuestro próximo invitado, a ver si nos puede comentar Diego, que está por allá en cabina, si ya tenemos a nuestro siguiente invitado aquí, vía chat, todavía no. Dios. Bueno, pues es que, fíjate que ahorita volvimos como hace 6 meses, que era un poquito más complicado el poder estar haciendo este tipo de transmisiones, porque todo el mundo ahorita está conectado. Otra vez ya volvimos a estar con esto, pero téngannos paciencia. Es nuestro primer programa nuevamente así. Estamos regresando otra vez a esto de vía remota, ¿no? Está complicado. Oye, pero déjame te cuento una buena noticia, Ale. Venga de ahí. Que ya hoy en la mañana, aproximadamente como a las 9 de la mañana, ya llegó el primer lote de vacunas contra el COVID desde Irlanda. Wow. Es una excelente noticia. Exacto, es una noticia muy, muy padre, que bueno, que nos da muchísimas esperanzas, ¿no? Digo, esperemos que ya el 2021, pues a mediados de año aproximadamente, pues mucha población, pues haya logrado ya poder ponerse la vacuna. ¿Cómo ves, Ale? No, pues es que mira, es una muy buena noticia. Obviamente, recuerden que a los primeros que les van a poner la vacuna es a la gente de alto riesgo, a los médicos y a todo el personal que trabaja dentro de los hospitales, al personal de salud. Entonces, no crean que porque ya llegó la vacuna no la van a poder. No, hay que esperar. Entonces, hay que seguirse cuidando, por favor, porque esto sí está sumamente complicado. Y creo que ya se me desaparecieron mi querida Patty, no sé dónde anda, y Fer Solano todavía no está conectado. Aquí ando. Bueno, ¿dónde andas, Patty? ¿Me escuchas? Sí. Aquí ando, ¿sí me escuchas? Oye, ya estás como tal. Espérame. ¿Me escuchas? ¿Me oyes? ¿Qué pasó? No, amiga, es que me tuve que desaparecer porque estoy mandando un mensaje. Porque el teléfono, sí, me tuve que meter porque me conecté por el celular y tuve que, le estoy enviando un mensaje a Fer. Oye, Fer, hello, no te me hayas quedado dormido. ¿Sabes qué, Pati? Mientras se conecta Fer, yo les quiero decir a todos nuestros amigos tequileros que, bueno, haciendo el ritual que ustedes prefieran o que elijan para este 24 y aprovechando que está en la tierra el ángel de la Navidad, les voy a dar unos consejitos para que ustedes puedan hacer sus peticiones. Recuerden que siempre hay que hacer la petición en presente y en positivo. Ajá, la petición para el planeta, para la humanidad, porque si nosotros somos agradecidos, pues obviamente tenemos que pedir por los demás. Ajá. Nuestra segunda petición, y muy, muy importante, a la que tenemos nosotros que hacerle mucho hincapié y pedirlo con mucha fe, es la petición para tu entorno, para tu familia, para tus amigos, para tus vecinos, porque pidiendo y orando por todos, pues podemos tener un poquito más de paz y de armonía y de tranquilidad. Y la tercera petición, y no menos importante, es la personal. Yo qué necesito, qué deseo,
Pero sobre todo, antes de todas estas peticiones, hay que dar gracias. Gracias por lo que tengo, por lo recibido, porque tengo familia, porque tengo un techo, porque tengo comida, porque tengo amigos, porque tengo salud, ¿no? Entonces, las velas pueden ser 3 velas doradas, 3 velas moradas, de la vela del color que ustedes tengan. Ajá. Los inciensos, como bien lo decía mi Shanti, bueno, pues ella nos dijo que jazmín, que nos dijo rosas y nos dijo sándalo. Pero si tú tienes de copal, de mirra, de sándalo, enciende el incienso que tú tengas. Recuerden que nuestra intención es lo más importante. Y ya estás de nuevo, Pati. ¿Dónde andabas? Ya. Andaba ahí dándole sus nalgadas al Fer por el WhatsApp. Le digo, oye, Fer, ¿dónde andas? Pero es que, ¿sabes qué? Que también, ya me dijo, ya voy. ¿Sabes qué? Que Fer ha tenido muchísimo trabajo también. Yo creo que anda súper estresado el pobre, y a lo mejor en una de esas hasta se le olvidó que ya era hora de tequila doble, no sé qué pasó. Pero ella me dijo, perdón, ahí voy. Entonces ya en cualquier momentito se conecta mi Fer. Y está acertadísimo, Ale, el numerólogo, como numerólogo es buenísimo. Así es. Muy bueno, Fer. Y ahorita pues ya se va a conectar para darnos tips, ¿no? Para recibir la Navidad y rituales de Año Nuevo. No, él nos prometió un ritual para Año Nuevo. Y nos va a decir todo lo que tenemos. A ver, espérame. Ay. Me voy a volver a ir porque me está mensajeando, espérame. Tú no te preocupes. No, en serio. Ok. Es pues que bueno. Aparte parecen niños chiquitos, de verdad. Esto de conectarse por Zoom, no todos se acomodan, es que ¿verdad, mi Ale? No, la tecnología pues nos está un poquito rebasando a todos, pero pues hay que ponernos las pilas. Y bueno, ya para terminar con lo que yo les estaba diciendo de hacer nuestras peticiones y de pedir, mientras uno hace las afirmaciones en voz alta, hay que hacer un decreto que nazca desde nuestro corazón y que diga lo siguiente: amado ángel de la Navidad, portador de luz divina, te agradezco tu ayuda para manifestar en el mundo, en mi familia y en mi vida lo que aquí yo te pido. Ajá, lo pueden escribir, lo pueden decir, lo pueden leer. Acuérdense que esto es desde nuestro corazón. Y bueno, creo que ya me dejaron aquí sola, pero no se preocupen. No, si mírale, aquí estoy. Es que ¿sabes qué? Que Fer sola no me está pidiendo que el ID, le digo, no, Fer, es que entra así, no sé si Diego puedas checar eso, Dieguito, por favor. Que porque no le abre el directo, el Zoom, ay no, Dios mío, qué estrés, qué horror. Estás viendo. Perdón, amigo. No te preocupes, Pati, pero de verdad es que a veces cuando uno lo está haciendo desde el teléfono, como que se trunca, se hace así como medio raro. Yo me estaba conectando las veces anteriores desde mi computadora y ahora tengo la computadora para poder tener abierto el WhatsApp y ver todo, porque desde el teléfono la verdad es bastante complicado. Pero bueno. Sí, amiga, pero pues ahorita la computadora no está a mi alcance. Pues, oye, no, Pati, pues, cuéntanos qué pasa ahí de la farándula. En lo que oye. Se conecta. Ay, no. Espérame, bueno, yo ahí ya conecté a Diego, productor, con Fer Solano, entonces hay que se entiendan, mis queridos. A ver, espérame. No te preocupes. Pues te cuento que el escándalo de la semana, Ale. A ver, venga de ahí. ¿Quién crees que lo protagonizó? Ay, no sé, ¿quién será? ¿Quién crees? No tengo idea. Otra vez, no sé. ¿Quién? Pues, ¿quién? Un guapetón de la fara. Mira, ya déjame. ¿Rubio? Déjame. Ay, no, es que sí, es un rubio guapísimo, pero bueno. Que estuvo casado con una actriz y luego pues le puso los cuernos con otra actriz, ¿no? Y que ha sido como el escándalo en los últimos meses. ¿Se apellida pues, Soto? Sí, Gabriel Soto, pues dio de qué hablar estos días y resulta que fue filtrado un video
muy íntimo de Gabrielito, un video casi casi, bueno, no casi casi, más bien pues tipo 3X, ¿verdad? Resulta que ha sido la sensación en las redes sociales, obviamente con esta ley Olimpia, ¿no? Que hace poco fue avalada, pues ha sido bajado de varias plataformas y pues no es tan fácil compartirlo. La verdad es que si uno lo comparte, pues puede llevar sanciones pues desde 3 a 7 años, ¿no? Por compartir contenido, ¿no? Sexual que ponga pues en evidencia la reputación, ¿no? O la imagen pública pues más de las personas y pues más de alguien si es figura pública, ¿no? Entonces, bueno, pues ha causado mucho revuelo mi querido Gabriel Soto, pero él debe de estar feliz porque las críticas han sido todas favorables. Así es, pero ya tenemos a nuestro invitado. ¡Ay, por Hola, fin! Perdón, Fernando, por las peripecias, mira, estoy así. ¿Por qué te despeinas? Lo que pasa es que me mandan el link directo, pero como estoy a través de una tablet, me pide el ID y la contraseña, entonces mil disculpas. No te preocupes, Fer, ya estamos aquí, aparte es parte de esta adaptarnos, como le digo a Ale, pues otra vez nos tenemos que adaptar a esto de vía Zoom. Si estuviéramos en cambio, seguro te hubiéramos tenido presencial como la vez pasada. Exacto, es parte de la nueva normalidad. Entonces, mira, aquí tengo mis guardianes, mi luz, porque vamos a hablar de todo esto que es Navidad, Año Nuevo y las consecuencias de la alineación de Júpiter y Saturno. Recuerdan que cuando estuvimos en vivo, les decía que venía otra etapa más fuerte, que el fin de año íbamos a estar otra vez confinados, encerrados, y que iba a haber pues una situación más delicada con esto del COVID, a pesar de que ya está la vacuna, y efectivamente estamos encerrados justo en Navidad. Entonces, la famosa estrella de Belén, que todo el mundo habló de este fenómeno, pues no es más que la reafirmación de una advertencia, es decir, que tenemos que tener más precaución, que es un año 2021 muy difícil en todos aspectos, aspecto salud, aspecto político, aspecto económico, aspecto social. Es un año que el mundo va a estar de cabeza. 2021 fue a lo mejor un torbellino, un remolino. Digo, 2020 fue un remolino, 2021 es un huracán. Entonces, hay que estar conscientes de todo lo que puede suceder, cambios políticos. Bueno, una cosa, un escenario muy, muy difícil. Oye, Fer, tú nos hablaste la vez pasada que estuviste en cabina hace 15 días, más o menos, que teníamos que manejar esta parte de la adaptación, de la concientización. Esto tiene que ver también con ese huracán que tú nos estás mencionando, ¿no? Porque es una sacudida muy fuerte para todos todavía el siguiente año. Sí. Definitivamente cuando me preguntaban cuándo iba a parar esto, les decía, pues no va a parar en este año ni en el que viene. Son dos años muy difíciles. Vamos a tener un poco de estabilidad y de paz hasta el 2022. Pero, ¿a qué tiene que ver esto? La conjunción de Júpiter y Saturno son dos planetas con energía masculina regente. Entonces, dominante. Recordemos, Cronos, Saturno es el que se devora a sus hijos, según la mitología griega. Y yes. Zeus, Júpiter, es el único que sobrevive a que no se lo trague Saturno, Cronos. Y son las dos deidades masculinas más fuertes que se juntan y que nos dicen, es conflicto político, va a haber escasez, va a haber crisis, va a haber caída de imperios. Yo les decía, 2021, caída de imperios, nacimiento de nuevos imperios. Son dos planetas que representan una lucha eterna desde que fueron creados según la mitología. Entonces, no es la estrella de Belén, porque en la estrella de Belén estuvo presente Venus. Venus, que es el amor, que es la fidelidad, la vida, todo esto. Entonces, el mensaje es, vamos a tener la antítesis de Cristo. No estoy diciendo el anticristo,
pero okay. Sí algo muy similar, porque también va a caer el imperio de la Iglesia Católica. El cristianismo va a sufrir un cisma muy grande, por eso es que Francisco se ha estado modernizando en muchas cosas. Y aquí es el famoso despertar de conciencia que tú me mencionas. El Así mundo es. Va a estar dividido a la mitad. Okay. A partir de 2021, los materialistas, los políticos, la cuestión material y económica y los que están en este despertar espiritual, el mundo va a estar dividido en estos dos ejes. O jalas para uno o te entregas al otro. No va a haber más. Por eso es que ahorita mucha gente despertó en estas cuestiones de espiritualidad, de energía, de encuentro consigo mismo, y la otra mitad se ha preocupado por reservar, por generar, por prevenir, por establecerse. 2021 va a ser un año en que van a nacer también muchos nuevos negocios. Entonces, mucha gente se va a entregar a generar y a almacenar, y otra se va a entregar a crecer espiritualmente, el mundo dividido en dos. Ok, mi Fer. Oye, corazón, y ahora por favor compártenos dos tips, uno para recibir la Navidad esta Nochebuena, que ya se aproxima el día de mañana, y otro para Año Nuevo, y en la semana pues hacemos otros enlaces para que nos veas compartiendo varias recetas. ¿Cómo ves? Por supuesto que sí. Miren, el influjo de estos fenómenos celestes es una estrella que anuncia, pues lo voy a decir así porque yo soy directo, anuncia fatalidad para el año que viene. Entonces, ¿cómo vamos a protegernos? Vamos a comprar una vela dorada, simplemente, no vamos a hacer el gran ritual, esto es una cuestión práctica. Vamos a comprar una vela dorada y una vela roja y la vamos a poner en el centro de nuestra mesa en donde vamos a cenar o en el lugar que acostumbramos reunirnos. La vela roja nos va a recordar el origen de la espiritualidad en el cristianismo y todos los dioses que como Cristo vinieron. Y el dorado nos va a recordar el triunfo de la luz a pesar de todo. Entonces, recordemos que estamos en el solsticio de invierno, las noches más largas. Entonces, una luz dorada nos va a recordar el triunfo de la luz y de la cuestión divina a pesar de todo. Si puedes poner flores rojas, rosas rojas en la mesa de tu casa también, porque es la celebración de la vida. Entonces, es lo más recomendable. Para Año Nuevo, no sé si nos vayamos a ver antes o después de un poquito de esta fecha. Para Año Nuevo lo más recomendable también es una veladora color plata y una vela dorada. ¿Por qué? Okay. Porque no son cuestiones, pues sí esperamos la cuestión material lejos de la espiritualidad. Entonces, pero es buscar un equilibrio, ¿no, mi querido exacto, Fer? Exactamente, es buscar ese equilibrio entre las dos, por eso es una dorada y otra plateada. La espiritualidad y la cuestión material. Eso es más que suficiente. Mandarinas también pongan en su mesa y la noche del 24 vamos a poner manzanas rojas, que es la vida y que es el nacimiento de aquella divinidad que se va a sacrificar para nuestra redención. Entonces, manzanas rojas, vela roja y vela dorada en nuestra mesa la noche del 24 nos va a recordar el triunfo de la luz y el sacrificio de amor. Y Año Nuevo, veladora plateada, veladora dorada, el espíritu y la cuestión material. Que estén equilibrados, que no nos falten ni nos sobre ninguno de los dos. Perfecto, mi Fer, pues ya se nos fue el tiempo. ¡Qué tristeza! Siempre yo hablo y hablo y hablo, pero bueno. No, pero pues te conectaste ya un poquito tardecito, mi Fer, pero no importa. No te preocupes, vamos a planear algo en esta semanita todavía o la próxima. Perfecto. Amigos de Tequila Doble, es un honor tenerte, Fer, y bueno, pues síganlo en sus redes sociales, las vamos a poner en nuestra página de Tequila Doble. Fer, te queremos muchísimo, gracias por estos tips. Y gracias, Fer. Gracias a ustedes. Mil disculpas por el retraso, ya se los compensaré con algún... Por favor. Por ahí, y vamos a seguir viéndonos porque tiene una energía muy bonita. Entonces,
vamos a hacer muchas cosas todavía, gracias, van a ver. Gracias. Así es, mi querido Fer, te mandamos un gran beso. Gracias, y un... mi Fer. Igualmente. Bye. Vámonos. Bye. Es momento de ir a un corte, amigos de Tequila Doble. Regresamos. ¡No se vayan! Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. La la, chulada. Así sabe cómo se baila la cumbia, que sonan los tambores si no le invito ni mitad de ella. Y como enamorado, yo la voy apretando, me voy acomodando para bailar todo el tiempo así. Ella es bailadora, ay, de la cumbia señora, me dice que me adora. Suavecita, mírame, sígueme, acósame, que la gente es sabrosita. Vi bailando, Pati, con el burrito sabanero. Tuki, 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 tuki. Oye, ahorita que traes toda la fiesta encima, déjame decirte que próximamente les voy a subir en la página de Tequila Doble un evento que va a estar padrísimo para que celebren el año nuevo, que les preparamos junto con la con Don Pepe Arévalo y sus mulatos y la Academia de Salsa Condesa. Les preparamos una super fiesta de fin de año para que se inscriban. Les vamos a dejar todos los datos en nuestras redes sociales. Oye, eso promete estar de muchísima. Voy a estar súper conectada para verlos bailar. Así es, no, está padre, ¿eh? Preparamos varias cosas, hicimos ya ruedita sé. De sí, está padrísimo, la verdad es que se van a divertir mucho. Ya sé, pues ahí estén pendientes en nuestras páginas para que tengan toda la información detallada y puedan pues ver este eventazo, mi Ale. Pero así por favor, preséntanos a nuestro siguiente invitado. Pues mira, hoy tenemos a un joven, porque está súper chavo, pero es alguien que ha estudiado bastante, es un egresado de la Escuela Nacional de Arte Teatral y cantante, de canto operístico de la Escuela Superior de Música del Instituto Nacional de Bellas Artes, y bueno, también tiene, pues, es director de una compañía de teatro En Exceso y Otras Patologías, y bueno, es una dulzura. Tenemos con nosotros a Gerard Estrada. ¿Cómo estás, Gerard? Hola, ¡bravo, Gerard! Hola. Qué gusto estar con ustedes, qué gusto saludarlas, que me hayan invitado al programa, estoy muy contento. ¿Ustedes cómo están? Pues muy contentas de tenerte también. Sí, Gerard, pues aquí encerraditas, pero muy contentas. Pues sí, así nos tocó ahora. No. Así es. Sí, oye, no, no hay de otra, mi Gerard. Gerard, cuéntanos, por favor, ¿de dónde
sale y surge hacer toda esta parte artística? Porque eres un artista muy completo, eres actor, eres cantante, productor, director, o sea, haces de todo, pero ¿dónde te surge esta curiosidad? Pues yo creo que tiene que ver mucho con que en mi familia siempre les gustó ir al teatro, ¿no? Ir a los conciertos, la música, me la inculcaron desde muy pequeño. Y cuando estoy terminando la secundaria, de pronto no sé a dónde irme, ¿no? Está este asunto de la vocación, ¿no? Y de pronto vienen varias escuelas y todo, y ninguna me convencía, y de pronto encontré una prepa que estaba en el Monumento a la Revolución, que es un centro de educación artística, y que es una preparatoria, un bachillerato de arte, que es por parte del Instituto Nacional de Bellas Artes. Entonces, wow, entro a la prepa y ahí pues me llega todo, ¿no? El teatro, la música, y después de 3 años decido hacer examen a la escuela de teatro, aunque yo inicialmente había entrado a esa escuela por música, yo tocaba el piano en ese entonces, pero decido hacer el examen a la escuela de teatro, éramos 500... aspirantes, nos quedamos 45, y entonces hago mi carrera de teatro, pero nunca dejo de hacer música, empiezo a estudiar canto, y ahora sí que una cosa lleva a la otra, ¿no? Empiezas a conocer gente con quien compartes ideas, ¿no? Ganas de trabajar, y entonces pues de pronto formamos una compañía, hicimos varias presentaciones, y pues poco a poco me he ido formando así. Luego decidí estudiar formalmente la carrera de canto, y pues ya como cantante, ya también en el coro de la UNAM, trabajé como solista con la UFUNAM, con la UJUEM, en óperas, aquí en León, y bueno, en varios lugares se ha ido abriendo el camino, ¿no? En realidad creo que tiene que ver con algo de pues de fortuna también, ¿no? De las personas con las que nos encontramos. Así es. ¡Wow! Oye, todo un camino, todo un picar piedra. ¿Y qué edad tienes, Gerard? 24. ¿Cuánto? 24. Mira, pues más muy bien, digo, para tus 24 añitos, todo lo que has hecho, pues yo creo que vas por un excelente camino, la verdad. Fíjate. Perdón que los interrumpa, no es cierto, pero Gerard también ha trabajado con una compañía que nosotros ya entrevistamos a Ragnar y a Pamela de Seni Ensemble. Y ¿cuál fue tu participación ahí? Porque estaba leyendo tu semblanza que me mandaste y dije, mira. Sí, con Ragnar hicimos la ópera de Don Giovanni el año pasado. ¡Guau! Wow. Hicimos Don Giovanni en el Teatro de la Ciudad, en la Sala Miguel Covarrubias y en el Teatro Bicentenario de León, Guanajuato. Hicimos una colaboración con el coro de la UNAM y con el Conservatorio de Curtis en Filadelfia. Okay. Y fue una ópera dirigida por Ragnar Conde. Ahí yo estuve como actor, como cantante, y como capitán de danza del ensamble. ¡Wow! Oye, pero ya se nos está cortando un poco el tiempo. Nos preparaste un villancico. ¡Cántanos! ¡Sí! Queremos escuchar. Claro, con mucho gusto. Pues nada más les voy a pedir que me digan si se escucha bien y todo para que no haya falla, ¿ok? A ver. ¿Ok? A ver, ustedes me dicen, ¿eh? Tú dale. Hoy a la tierra el cielo envía un mensajero angelical. Al mundo anuncia paz y alegría, cantando el himno universal. Gloria in excelsis Deo. Oh,
Chico, qué bonito cantas. Es momento de despedirnos, Gerard, pero qué bonita despedida, pues con esta voz tan preciosa y esto que nos preparaste. Así es, muchas amigos gracias. Tequileros. Muchísimas gracias, Gerard, por habernos acompañado, por regalarnos tu voz. Y bueno, nosotros ya nos vamos a despedir, sin antes desearles que pasen una feliz Navidad, que estén en armonía con toda su familia. Cuídense mucho de verdad y no olviden pedirle a Dios por todos. Así es, y sobre todo por salud, ¿no? Que es ahorita lo más básico, por lo que tenemos que pedir y también que agradecer, ¿no? Para los que todavía, pues aquí seguimos dando latita en este mundo. Muchísimas gracias, amigos de Tequila Doble. Jorge Escamilla, un abrazo, feliz Navidad. Diego, Damaris, todos en la producción. Muchísimas, muchísimas gracias, Alex. Y bueno, es momento de despedirnos, pero nos vemos la próxima semana con más de Tequila Doble. Tequila Doble. Adiós. Bye. Quédate en casa. Quédate en casa. Si no es indispensable que salgas, quédate en casa. ¡Feliz Navidad! Gracias por habernos acompañado. Esto fue Tequila Doble. Y recuerden que tenemos una cita todos los miércoles en punto de las 12 del día. Aquí en Proyecto Radio MX.com. ¡Hasta la próxima! ¡Bye!